Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean bienvenidos al canal 49, una semana más. Un gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Entramos en la tercera parte de la revisión de la temporada y esta semana nos tocan los Broncos de Denver. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram y en Twitch como Canal 49. Ahí estoy todos los miércoles. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 puedan participar en los sorteos que hago mes con mes, regalando artículos de los 49 de San Francisco para todos ustedes. También está el botoncito de Super Thanks o gracias para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma dedicada a los San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido porque hay mucha información, así que agárrense porque comenzamos. ¡Go Niners! Semana de noticias como lo platicamos en el podcast el pasado lunes. Algunas ya nos empiezan a fastidiar, como el caso de Deebo Samuel, quien de no presentarse a los entrenamientos obligatorios podría tener multas de hasta $90,000. Que no se le olvide que sigue bajo contrato y es su chamba, así que si no se quiere convertir en el próximo Antonio Brown, más le conviene presentarse, entrenar y arreglar sus problemas contractuales hablando dentro del campo y no fuera de él. Al cierre de esta emisión se rumoraba que estaría presente, pero ya veremos. Por otro lado, Alex Mack, nuestro centro en 2021, anunció su retiro de los emparrillados y tenemos en la línea un problema que habrá que resolverse de aquí a septiembre si no queremos ver correr por su vida a Trey Lance durante toda la temporada o a quien quiera que comande esta ofensiva en 2022. Por otra parte, las 9 rondas del draft han sido firmadas y oficialmente son 49ers, al menos en este momento. Ya veremos si llegan al 53 final todos o algunos son cortados en el camino. Y por último, el retiro del gran Frank Gore, quien firmó por un día con San Francisco para retirarse como Niner. El Salón de la Fama de los 49ers ya lo ha incluido para su inmortalidad y esperemos que en algún momento Canton, Ohio lo reciba con los brazos abiertos. Pero sigamos con la revisión de nuestros rivales para esta nueva campaña y entramos con la semana 3. Los Osos y los Halcones Marinos han sido ya analizados en este canal las dos semanas previas. Es turno de los Broncos de Denver, nuestro rival de la semana 3. ¿Y qué juego nos espera? Sunday Night Football, en Denver, Colorado, visitando a un recargado equipo que nos presenta todo un reto con nuevo mariscal de campo y una férrea defensa. Pero vamos a ver a detalle cómo vienen los Broncos de Denver en 2022. Los Broncos de Denver son una franquicia de la NFL que juega en la división oeste de la Conferencia Americana. Juegan en Colorado, en el High Mile Stadium. El equipo se fundó en la vieja AFL y se unió con la fusión a la NFL en 1970. El equipo tardó en tener éxito, pero al día de hoy cosechan 8 campeonatos de la Conferencia Americana y 3 victorias en el Super Bowl. Y aunque comparten el récord de más derrotas en un Super Domingo con los Patriotas, 5 derrotas cada uno, son un equipo histórico por donde han pasado salones de la fama como John Elway, Floyd Little, Shannon Sharp, Champ Bailey, Terrell Davis o Steve Atwater. Los Broncos terminaron 2021 como el cuarto lugar de su división con récord de 7 ganados y 10 perdidos y no se clasificaron a los playoffs, algo que sin duda intentarán cambiar en 2022 con su nuevo entrenador Nathaniel Hackett, ex coordinador ofensivo de los Green Bay Packers. La ofensiva de los Broncos fue la 19 general de la NFL en 2021, en cuanto a yardas generadas, la 19 por aire, la 13 por tierra y la 23 en cuanto a puntos por partido, promediando 19.7. La ofensiva de los Broncos tuvo muchos problemas para encontrar el ritmo y la consistencia la temporada pasada. Teddy Bridgewater no fue la respuesta con apenas 3.052 yardas, 18 touchdowns y 7 intercepciones. Por tierra, Melvin Gordon tuvo una temporada de casi 1.000 yardas y su tándem Javonte Williams generó
otras 903. Nada mal para un ataque terrestre relativamente nuevo. El problema estuvo en su cuerpo de receptores, un cuerpo inexistente, ya sea por baja calidad en él mismo o en la posición de quarterback. Pero el ataque aéreo de Denver fue muy mediocre la campaña pasada. Justin Auden llega como coordinador ofensivo, siguiendo a Hackett desde Green Bay, donde era coach de alas cerradas, y llega con la misión de levantar una ofensiva de la mano de su flamante nuevo mariscal de campo, Russell Wilson, quien llega de Seattle para buscar pelear por la división en este 2022. Una unidad sólida que fue top 10 la temporada pasada, terminando octava en cuanto a yardas permitidas, contra la corrida fueron la 8, contra el pase la 15, pero la tercera mejor en cuanto a puntos recibidos, con apenas 18.9 puntos en contra por partido. Cuentan con un muy buen perímetro, con nombres como Pat Surtain II o Ronald Darby, y además se les une un ex 49er, el tiburón Kayvon Williams. En la línea defensiva, Tremont Jones, Jonathan Kongbo y el recién llegado también de San Francisco, DJ Jones, serán sólidos en las y con la presencia de Bradley Chubb en el cuerpo de linebackers, poseen una defensa sólida que será el bastión del equipo en esta nueva campaña. Un ex 49er también que recientemente fungió como coach de perímetro y coordinador de ataque aéreo de los campeones Rams, llega como coordinador defensivo a apuntalar una unidad que ya es muy buena y solo puede mejorar en 2022. La defensa de los Broncos será un dolor de cabeza para cualquier equipo que los enfrente, y es que no podían pensar en menos enfrentando la división a la que pertenecen y los equipos en general con los que se medirán en esta temporada. Una pésima unidad en las últimas tres temporadas, terminando clasificada en la posición 27 en 2021. Ante el despido de Tom McMahon, Dwayne Stokes se convierte en el nuevo mandamás de la unidad, arribando también de los Rams. Brandon McManus, su pateador, terminó la temporada con 26 de 31 goles de campo. Cuatro de esos fallos fueron de más de 50 yardas y uno fue bloqueado, aunque conectó uno de 61 yardas en la temporada. Su pateador de despeje, Sam Martin, promedió 42.8 yardas por patada y se posicionó como el cuarto de la liga. Del regresador de patadas de kickoff y despejes ni hablamos. Deonte Spencer promedió solo 7.9 yardas en despejes y 17.1 en kickoff. Y bueno, la unidad en general, bajo el mando de Vic Fangio, permitieron 5 devoluciones de touchdown en patadas de salida y despejes, liderando la liga en ese periodo. La temporada pasada terminaron en último lugar en devolución de patadas, cobertura de patadas y patadas de despeje de oponentes. Y lo único realmente destacado fue que tuvieron la segunda mayor cantidad de patadas bloqueadas con 3. Con la llegada de Stokes se espera una notable mejoría, pues viene de tener a los Rams como la unidad que menos yardas permitió en regresos de despeje. Obviamente la contratación bomba de los Broncos se llama Russell Wilson. El veterano All-Pro, ganador del Super Bowl y futuro Salón de la Fama, llega de los Seahawks después de 10 temporadas portando el jersey de los de Seattle. Pero también llegaron Billy Turner, tackle derecho proveniente de los Packers, DJ Jones, tackle defensivo de los 49ers, Kayvon Williams, back defensivo también de San Francisco, Tom Compton, tackle derecho, uno más de los Niners, Randy Gregory, edge de los Cowboys, entre algunos otros. Por otra parte, perdieron a Teddy Bridgewater, Kyle Fuller, Shelby Harris, Bryce Callahan, Noah Fant y a Drew Luck, mariscal de campo, por mencionar a los más importantes. Definitivamente la agencia libre de los Broncos fue de lo mejor en la NFL y obtuvieron piezas que los harán serios contendientes en esta nueva temporada. 9 selecciones para los Broncos, y contrario a lo que muchos habríamos pensado, en lugar de ir por armas ofensivas, fortalecieron aún más a la defensa con 6 selecciones para la unidad y tan solo 3 ofensivos. No tuvieron primera ronda al canjeársela a Seattle por Russell Wilson, pero en la segunda ronda se hicieron de Nick Bonito, un edge de Oklahoma, del cual se esperan grandes cosas. En la tercera ronda tomaron a Grant Dunsich, ala cerrada de UCLA. Para la cuarta ronda fueron por DeMarry Mathis, esquinero de Pittsburgh. En la misma cuarta ronda eligieron a Yoma Uwazurike, liniero interior defensivo de Iowa State. Luego, en la quinta ronda, tomaron a DeLarin Turner Yell, safety de Oklahoma, al receptor de Sanford, Montreal, Washington, y al centro guardia Luke Wattenberg, de Washington. Para la sexta ronda, se decidieron por Matt Heinensen, liniero defensivo de Wisconsin. Y por último, en la séptima ronda, Fion Hicks, esquinero también de Wisconsin. A todas luces, el draft no fue la inversión más grande de Denver este offseason, y se fueron por muchas rondas bajas, donde podría salir algún diamante. Pero sobre todo, cuidaron su capital para el próximo año. Los Broncos de Denver ya tenían defensiva y la fortalecieron aún más. La ofensiva no caminaba en gran parte por la falta de un quarterback de calidad, y con Russell Wilson tienen mucho más que solo calidad para esta nueva temporada. El tándem de corredores con el que cuentan les volverá a generar mucho en 2022, y aún más con el peligro que representa a Russell Wilson detrás del centro. El cuerpo de receptores es una incógnita. Veremos si Dan Jeroes logra sacar lo mejor de ellos. Un nuevo staff proveniente de equipos ganadores hace esperanzarse a una afición que lleva algunos años esperando estar de regreso en los
primeros planos. Denver supo hacer las cosas en este offseason y puede competir incluso por la división si las cosas le salen bien. El partido de la semana 3 será en Denver, domingo por la noche, y enfrentar a Wilson para San Francisco ha sido una pesadilla en la última década. Habrá caras conocidas del otro lado como Williams, Jones y Compton, y me parece que será una dura prueba para el joven Lance, con una línea que en este momento es una incógnita. Si los 49 quieren sacar este encuentro, deberán confiar en que la defensa detenga a Wilson, de otra manera podría ser el primer descalabro del equipo en 2022. Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Y llegamos una vez más al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. Está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49 y gocen de todos los beneficios. También está activo el botoncito de Super Thanks para los que quieran seguir apoyando a esta plataforma dedicada a los San Francisco 49ers. Nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra y ya lo saben, ¡Go Niners!